Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente el profe Brandán aquí para enseñarte una nueva clase de computación. En este caso vamos a ver un nuevo accesorio llamado calculadora, así que seguramente lo conocés. Mirá, ¿cómo se llama esta máquina? Mirá, calculadora, ¿eh? Qué grande, seguramente debes tener alguna en casa, me imagino, ¿no? Bueno, te sigo mostrando. Mirá, ahora te hago otra preguntita más. ¿En qué parte del teclado de una computadora ubicas la calculadora? Fíjate, compará, te doy un tiempito, ¿adivinaste? ¿Sí? A ver, ¿ya la encontraste? ¡Correcto! Está aquí, esta parte del teclado, obviamente es muy parecida a la calculadora que tenemos por aquí. Muy bien. Bueno, ahora te voy a decir cómo vamos a activar la calculadora en Windows. ¿Sí? Para eso, vamos a seguir estos pasos. Desde el teclado, ¿sí? Vas a acercar por aquí, vas a apretar esta ventanita, que es la ventanita de Windows, y simultáneamente vas a apretar la tecla R. Hacemos un clic ahí y va a aparecer una ventanita. Luego que aparece esta ventanita, borramos lo que aparece aquí y vamos a escribir lo siguiente: calc, C-A-L-C, ¿eh? Que es calculadora. Y ahí apretamos la tecla Enter. Al apretar la tecla Enter, nos va a aparecer ahora nuestra calculadora, ¿sí? Hacemos un clic y automáticamente aquí ya tenemos la calculadora. Después, con esta barrita, podemos cambiar de la calculadora chiquita a la calculadora grande, o sea, de la estándar a la científica. Y te voy a invitar para que hagamos unas cuentitas, ¿sí? A ver, yo te voy a mostrar acá las actividades que tenemos que desarrollar. Primero, bueno, activar la calculadora de Windows, como muestra el video. Dibujar la calculadora en el cuaderno. Después tenemos que cambiar la calculadora estándar a la científica, o sea, de la chiquita a la grande. Y realizar estas cuentas en el cuaderno con la calculadora que estás trabajando. En este caso, 12 más 2, 2 por 2, 10 menos 3. Una vez que tenés las cuentas hechas, las pones en el cuadernito. Le sacamos una fotito, le enviamos con el nombre, el apellido, el grado y el turno a la siguiente dirección de correo: profebrandan@gmail.com. Esta ha sido la actividad del día, espero que te encuentres bien y nos vemos pronto. Chau.